Tremendo susto, vale. Gerard, acompaña a la doctora y al niño a la habitación de huesos. Enseguida, señor. La señora quiere hablar con usted, lo está esperando. Sí, enseguida estoy con usted, doctora. De acuerdo. Señora. Se acuerda de mí, ¿verdad? Nos conocimos cuando condecoraron a mi hijo Elías. Sí, usted es la madre del detective Durán. Sí, es preciso que me escuche, por favor. Para mí no fue fácil venir hasta aquí a hablarle. Señora, no entiendo qué es lo que quiere usted de mí. Quiero que conozca la verdad. Eso es lo que quiero. ¿De qué verdad me habla usted, señora? De algo que no sé cómo va a tomarlo, pero no puedo quedar tranquila sin decirlo. Señora, yo no sé qué me quiera decir. Pero si lo va a hacer, yo le agradezco que no haga tantos rodeos. Se trata de su hijo, de Elías. No, no, por Dios, no. Yo sé que usted no tiene una buena relación con mi hijo y lo siento mucho, pero en realidad se trata de su hijo. ¿De mi hijo? No entiendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo me refiero a una inocente criatura, a un angelito que no tiene ninguna culpa de las cosas malas que rodearon su nacimiento. Del niño que tuvo Daniela Martínez.